Bueno, mi nombre es Sergio Darlago, tengo 51 años, soy de Casilda, nací aquí. Tengo mi familia, que está conformada por Tamara, mi esposa, mi hijo Benito, que tiene 19 años, y mi hijo Estefano, que tiene 9. Desde los 15, 14, 13, son 40 años, 35 años que estoy con la música, todavía aprendiendo. Empezamos con preguntas que son muy importantes en mi vida, muy importantes. La música está dentro de mí, aunque a veces la vida me llevó por una arista un poquito más, por un andarivel distinto, pero siempre la música estaba, y está, ¿no? Yo creo que la música es lo que hace que las personas puedan sentirse felices en algún momento. No tiene rincones que una persona no le guste. Estoy hablando de la música, ¿no? Siempre la persona en algún momento va a gustar de esa música. Y bueno, y hay algunas personas que le gustan mucho más y se dedican, otras personas que le gustan también más, pero no pueden dedicarse tanto, como es mi caso, y hay algunas personas que pasa por otro lado. Pero bueno, a mí me parece que la música está omnipresente en la vida del ser humano, y qué bien que hace que esté omnipresente. El primer recuerdo relacionado con la música, bueno, me llevas a cuando yo era muy chiquito, en la casa de mis padres, escuchaba música, música distinta, música que después yo no, de grande digo, ¿por qué mis padres escuchaban esto? Bueno, generalmente eran los sábados a la mañana, que era mañana de limpieza general, olor a policera en toda la casa, ruido de la lustradora pasando en las maderas del piso de la habitación, y un wingofón. Y en ese wingofón sonaban cosas muy diversas, había Julio Sosa, Los Fronterizos, Lafayette, Estela Raval y los Cinco Latinos, algún 17 Top Hits, y bueno, y ahí aparecían cosas, ¿no? Aparecían canciones que yo de chiquito ya aprendía a poner la púa en el wincofón, y así rayé todos los discos, según relata mi madre, y bueno, y ponía la canción y la escuchaba, ponía la canción y la escuchaba hasta que la aprendía de memoria. Y así aprendí varias, aprendí varias. Creo que ese es el primer recuerdo que tengo. Ya, también mi mamá decía que desde cuando yo estaba en el Moisés y me hacían dormir, me ponían la radio para dormirme, y si me faltaba la radio prendida, yo no me dormía. Y ahí también debo haber escuchado inconscientemente mucha música. Sí, me acuerdo de Estela Raval y los Cinco Latinos. Hay canciones que me las aprendía de punta a punta, Amarraditos, por ejemplo. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un recrujir de algodón, de almidón y tu señorial altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Bueno, y ahí seguía. Una belleza de canción que cuando la aprendí, era sobremesa obligada con mi mamá y mi papá cantándolos. Ya cité tres veces a mi mamá, ya está, por hoy. Bueno, el primer instrumento que tuve fue una guitarra. No me acuerdo por qué, si yo la pedí y me la regalaron, si llegó a mi casa. En mi familia nadie tocaba ningún instrumento. La debo haber pedido, la debo haber pedido, pero así, 9 años. Y mi papá trajo un requinto, que es una guitarra como esta, pero un poquito más chica. Y no tan chica como las de juguete que usan los chicos, pero sí, digamos que se podía usar para tocar, ¿no? Que se podía afinar, que se sonaba linda, pero era una guitarra de ensayo chiquita. Y empecé a tomar clases con Orlando Lueña. Yo era muy chiquito. Me acuerdo perfectamente que yo iba y me quería enseñar con el La mayor, haciendo 2x3, 2x3, bizcochito calentito 2x3, que es solo La mayor. 2x3,
bizcochito calentito por tren. Bueno, y esa era la canción. Yo quería tocar otra cosa, que tampoco me iba al rock así furioso, pero en esa época se escuchaba mucho Palito Ortega y yo quería, viste, me gusta el mar, tengo alma de marinero, soy un poco aventurero y otro poco soñador, yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol. Yo quería cantar esas canciones, viste, ser Palito Ortega, pero tenía 9 años y Ludueña me llevaba por otro lado con muy buen criterio, me imagino. Una persona que me haya puesto en el carril de la música. Bueno, yo a los 9 años ya estaba con la guitarra, pero era eso, era aprender a tocar la guitarra como ir a fútbol. No, no era que yo quería ser músico. Cuando yo terminé quinto grado, me fui 3 años a Capitán Bermúdez, al seminario de Capitán Bermúdez, y allí, más allá de lo que era la guitarra en las celebraciones que se hacen, en las misas y en... Bueno, yo formé parte del coro del seminario también, pero hubo un preceptor que se llama Román Becerra, un mendocino, que tenía esa voz de los mendocinos, así bien empalagosa, gordo era, y cantaba unas zambas y unas chacareras y unas hermosas, ¿viste? Unas tonaditas. ¿Cómo era la que cantaba? Que una de los fronterizos, que también la hicieron los fronterizos, que es: qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad. Lo hacía con tanta naturalidad y tan lindo que yo digo, ay, enséñame esa canción. Entonces en los recreos, mientras los chicos jugaban otra cosa, yo me sentaba con el preceptor y me enseñaba esa canción. Después enseñaba la otra, te estoy hablando de 10 años, 11. Y después fui aprendiendo canciones de Serrat, qué sé yo, Si la muerte pisa mi huerto, esas canciones medias así largas, extrañas, pero bueno, fui descubriendo también músicos. Yo creo que si tengo que buscar una persona que me haya inculcado así como diciendo, mira, metete por acá que me parece que estás bien, me parece que sos un poquito afinado, que a lo mejor, viste, con un poquito de estudio vas a estar más o menos bien, fue, y de paso lo cito para ver si a lo mejor aparece y lo ve, a Román Becerra. A mí me parece que sí, hay tanta variedad de instrumentos, me estás preguntando si se elige un instrumento, hay tanta variedad de instrumentos, por un momento uno cree que es como, viste que a veces dicen que no es que los padres traen a los hijos, sino que los hijos eligen a los padres. Bueno, a lo mejor esta pregunta también va por ese lado. ¿Uno se va sintiendo más cómodo o no? Yo sé que, por ejemplo, sufriría de falta de aire si me dedico a un instrumento de viento. ¿Qué sé yo? Tengo poca caja torácica, no sé, me pongo colorado, transpiro, me sentiría incómodo. Entonces, yo descartaría los de viento. El piano me hubiese gustado, pero no tenía plata para comprarme un teclado, ni mis padres tampoco, entonces descarto el piano. Me parece que fue así, entonces quedó la guitarra. Tampoco la flauta dulce, pero quedó la guitarra, sin desmerecer a la flauta dulce. Pero digo, la guitarra como instrumento de que después uno lo adopta y lo usa. Como te decía, yo en el seminario tocaba ya en las celebraciones, en las misas, cuando vine acá ya con 14 años, el hecho de saber tocar la guitarra te abre las puertas a un montón de lugares y a un montón de grupos de gente donde puedes hacerte amigos. Yo la elegí en la guitarra. Yo la elegí. Bueno, vos me estás preguntando de maestro, más allá de Ludueña, que debía haber ido 10 clases, no más. Soy muy ansioso con esas cosas. Yo estuve, cuando me fui a la facultad a estudiar, estudiaba a la mañana arquitectura y a la tarde me había anotado en la facultad de música. Yo vivía enfrente de la facultad de música, en la Siberia. Entonces iba a la tarde, todas las tardes. Iba a ser audiopreceptiva, pero nunca las rendía. Iba para estar en las clases, aprender cómo era, pero no las rendía porque mi carrera era otra. Entonces yo iba a eso.
Y aprendí a tocar algo de piano ahí porque había un piano por aula, y uno podía entrar y tocar. En esa época yo fui durante 3 años a la escuela. Jorge Fatermole tenía una escuelita con sus músicos. O sea, él, con los músicos con los que él tocaba, habían puesto una escuelita. Entonces cada uno se dedicaba a su instrumento y Fatermole daba audio perceptiva. Y yo elegí bajo. Y mi gran profesor fue y sigue siendo excelente. Carlitos Belloso Colombres. Yo iba a su casa y después estábamos en la escuelita también y aprendí durante 2 años bajo. Después, bueno, ahora de grande ya me agarró el bichito de nuevo, de decir, che, ¿y qué pasa si me compro un bajo? A ver qué pasa, a ver qué onda, cómo lo siento. Era muy lindo, yo quería ser como Sting y ahí quedé, ¿no? pero quería ser como el cantante ¿cuál era? No, de B-52, no. Bueno, hay un cantante que es frontman, canta y toca el bajo, ¿viste? Igual que Sting en The Police. Y un poco de eso pasó en Siberia 102. Bueno, cuando te conté que yo a los 15 años tocaba en todas las misas, me encantaba, para mí era un concierto mío, con gente, con público. Porque había 80, 90 personas todos los domingos, y yo tocaba en misa. Entonces, más allá del concepto, del sacramento y todo, que por supuesto que no lo dejo de lado, pero mi pensamiento era ese. Yo estoy haciendo un recital para 100 personas. Y ahí entré en el grupo juvenil de la parroquia, chicos y chicas, que nos juntábamos todos los sábados, y se escuchaba mucho. Nosotros escuchábamos mucho Sui Generis, Serú Girán, iba por ahí, León Gieco, Pastoral, Vivencia. Y un chico que iba también al grupo de la parroquia es José Luis Canzani. Y más allá de hacernos amigos, empezamos a tener así como una especie de empatía con el tema de la música, tocábamos juntos en las misas, las chicas y los chicos se juntaban también para cantar con nosotros y ahí mismo en la parroquia, en los salones de la parroquia, los sábados a la tarde, los domingos, invadíamos y nos quedábamos horas. Yo prácticamente estaba todo el tiempo ahí. Y ensayábamos esas canciones y nos las pasábamos, ¿no? Entonces hacíamos dos voces, hasta que un día dijimos, che, mirá, tenemos 10, 12 canciones, qué bueno, un dúo parecido a Sui Generis, pero no era Sui Generis. Pero como ya estaban las demás. Los demás formatos de música y los estilos musicales ya de alguna forma estaban representados en Casilda. Había grupos de heavy metal, había grupos de rock and roll, había grupos solistas. Bueno, digo, ¿por qué no nosotros entramos por el lado acústico? Y así fue cuando nos presentamos muchísimas veces y muchos años duró este dúo acústico que le pusimos como nombre algo simple y por suerte la gente tiene muy buenos recuerdos y le hemos pasado realmente muy bien. Ese fue mi primer grupo con José Luis Canzani. Y después, una vez nos presentamos en un bar que se llamaba Boulevard, que estaba enfrente del Correo, y ahí tocamos ya con banda, ¿no? Era algo simple, pero con banda. Me acuerdo que estaba Ichelotti, bueno, había varios. Pero bueno, Willy Caviglia. No sé si notaba también Ricky Fregoni. No, no me acuerdo, pero me parece que sí. Ricardo Fregoni. Tengo excelentes recuerdos de algo simple. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta C. Se abre y entra María. En el quinto vive él, ese valiente capitán de la fragata.
Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. Bueno, Mariel y Capitán, de Sui Generis, uno de los tantos que hacíamos, porque hacíamos temas de Cerú, hacíamos temas de vivencia, algunos muy bajones eran, pero bueno, eran los que se escuchaban en ese momento. A ver si me acuerdo de... Esto hablaba, se llaman El Hospicio, el tipo estaba internado, pero la cantábamos y nos divertíamos. Era así, esa forma que había, ¿no? En este, digamos, en este mundo 3.0, casi inadmisible. Después de eso, después de algo simple, bueno, yo me fui a la facultad, allí estuve viviendo con Luis Gerardi, con Diego Farré, con Ariel Pioli, también estaba Martín Troviani, Urraco, bueno, era una locura cultural en esa habitación, porque cada uno hacía lo suyo y desparramábamos literatura, música, todos estudiábamos música, todos escribíamos poemas, era increíble. Y con Luis Gerardi y con Diego Farré formamos un grupo que se llamaba Siberia 102, porque vivíamos en la Siberia y para llegar a la Siberia nos tomábamos el 102. Puntualmente era eso. Pero lo particular de ese grupo, que también estuvo Claudio Mantini tocando con nosotros y en la batería estaba Martín Troviani, lo particular de ese grupo era que teníamos temas propios. Era la primera vez, me sentí muy cómodo haciendo eso. Primera y única que se me presentó en mi vida, de poder escribir mis canciones o juntarme con los chicos y decir, tengo esta letra, vamos a ponerle música, o al revés. Y ensayábamos donde ahora está la FIP, enfrente de Roboti, por calle Mendoza. Había una entradita y ahí habíamos hecho una salita, pero de 3x2, me parece que era, o de 4x3. Y vivíamos ahí adentro, era increíble, frío, calor, era peligrosísimo, llevábamos estufa a querosén y estaban todos los cartones de maple de huevo, ¿viste? Había frazadas colgadas, o sea, se prendía fuego todo en un segundo si pasaba algo, todos fumábamos y estaban los ceniceros tirados por ahí, o sea, vivíamos, no teníamos idea del peligro que era eso, pero lo hacíamos y estábamos felices. Y así hacíamos nuestras propias canciones. Hicimos una versión de Rock and Roll de Led Zeppelin en castellano. Voy a volar en mi viejo avión. La letra la había escrito la hermana de Diego, Alejandra Farré. Y nosotros le pusimos toda la música y decíamos, era como nuestro hit, que terminábamos así el show con Rock and Roll de Led Zeppelin, pero versión castellana. Después de Siberia, bueno, se abrió un poco el panorama, yo me fui dedicando a otras cosas, me alejé un poquitito y empezamos a armar cosas con más chiquititos, ¿no? Nos juntábamos con menos gente, cosas puntuales para ciertos conciertos, participaciones en otras cosas, participaciones en algunas... unos programas de televisión, qué sé yo, aparecieron otro tipo de cosas y obviamente mi actividad en ese momento hizo que le dedicara menos tiempo. Después ya de grande volví a tener un poquito más, a hacerme un poquito más de tiempo para esto que me hace tan bien, ¿no?
Hace algunos años tuvimos la posibilidad, aquí en el Teatro Dante, de hacer un concierto con muchos artistas invitados. La música sigue, se llamó, fue en el año 2015. Éramos 18 arriba del escenario. Y después en el año 2017, como aniversario de los 50 años del rock nacional, también hicimos un homenaje al rock nacional muy interesante, con mucha cantidad de artistas. Y bueno, fue un espectáculo que no, exceptuándome, digo, por la calidad impresionante de los artistas que había, tuvimos muchos premios y muchos reconocimientos a nivel municipal, provincial, fue elevado a nivel nacional también. Y eso nos llenó de mucha alegría de poder hacer eso. Por ahí el trabajo, viste, del músico es también eso, ¿no? No es que uno apunte a eso, pero viene tan bien y es tan lindo cuando después al final uno nota que no cayó en saco roto nada. En el año 2000 yo tuve, fue en el año 98, donde de alguna forma me fui llevando la parte musical, o sea, yo quería contar una historia con canciones. Y entonces solito se me fue dando la posibilidad de escribir un guión que se transformó en un unipersonal, antes de que exista el stand-up, por ejemplo, ¿no? Eran unipersonales. Entonces escribí una obra unipersonal que se llama Amor de todas maneras y lo estrenamos en el año 2000, creo, 99, fines del 99, y hasta el año 2003, 2004 estuvimos presentando. Digo estuvimos porque estaba yo en el escenario y también estaba Esteban Orlandani. Luis Gerardi estaba con nosotros en toda la parte técnica, Ariel Pioli estaba también en la parte de técnica, de sonido, todos trabajábamos juntos para poder sacar eso y venderlo. La verdad que estuvimos en todo el sur de Santa Fe presentándolo en todas las salas culturales. Y después, con Luis Gerardi en el año 2001, cuando fue el Casildazo acá, enero del 2001, nosotros estábamos en Villa Gesell presentando esto, en Mar del Plata, en Mar de las Pampas, y estuvo realmente muy interesante. Muy lindo, fue otra experiencia. Era una historia de amor contada con canciones y con textos literarios donde a la gente le gustaba mucho y nos emocionábamos todos. La verdad que la pasamos muy bien. Después hubo un momento en donde quise volver a trabajar en la parte de unipersonal un poquito más afilado, sería. Que generé también una historia teatral, en donde era al revés. No actuaba yo y cantaba las canciones, sino que no actuaba nadie. La música, el personaje no estaba en el escenario, aparecía un audio, y nosotros sí estábamos arriba como músicos y cantábamos cuando el personaje nos daba el pase. También, cuando hablo de nosotros, hablo de Ariel Pioli, que estuvo conmigo arriba del escenario, Luis Gerardi, que estaba también en la producción, o sea, siempre éramos nosotros los que más o menos trabajábamos allí. En este caso, la historia se llamaba 11 y era la historia de Walter Eleven, que era un muchacho que se había quedado encerrado en las canciones de los 80. Una cosa muy loca. Pero bueno, también ahí estuvo la música presente. Bueno, cualidades del músico. Un músico debe ser humilde. Para mí, más allá del talento, tiene que ser humilde. El músico tiene que saber escuchar lo que tiene el otro, el que tiene el próximo prójimo, ¿no? El que está al lado, el que toca al lado de él. El músico tiene que saber de tiempos para presentar sus cosas o para dejar que el otro presente o para tiene que tener una amabilidad constante. A veces se nota en la calle
cuando ves caminando a alguien y decís, a mí me parece que este tipo es músico. Por cómo se mueve, por cómo actúa, por cómo le habla al hijo, cómo le habla a la esposa o al marido. Es una persona muy especial que debe tener esos condimentos. No digo que todos la tengan, pero debe tener esos condimentos. Después sí, el talento obviamente que lo tiene, y la disciplina y la perseverancia y estar ensayando mucho. El músico tiene que tener todo eso, porque uno no, qué sé yo, no es que aprendes dos canciones y ya sos músico. Tiene que corre por otro lado. Me parece que ya uno está predispuesto a escuchar música todo el tiempo, a saber qué va a pasar con la canción que está escribiendo, o quién la va a cantar, o cómo van a ser los ensayos. Hay un montón de lados B alrededor de lo que es la canción en sí, ¿no? Si el músico está buscando eso. A mí me parece que es eso, es tener humildad, es tener pararse a ver al otro, a ver qué tiene, respetarlo, y después sí, perseverancia, obviamente, en el estudio. Hay que estudiar todo el tiempo, todos los días. Hay distintas maneras de ensayar. Últimamente ensayo mucho solo en mi casa, ahora con la técnica, digamos, y la facilidad que hay con las redes y la computadora y los auriculares que se escuchan muy bien y la guitarra enganchada con algo a la computadora, entonces podés grabarte. Bueno, hay cosas que se pueden hacer solo, pero nosotros ensayábamos, cuando ensayábamos, ya te digo, en esas salitas donde prácticamente vivíamos. Había cero ego en esa época. Cero ego. Y nadie era mejor que nadie. Y éramos una cofradía, no sé cómo decirlo. La pasábamos muy bien. Nadie quería mostrarse por encima del otro. Y eso me parece que a veces está faltando un poquito ahora. Pero antes los ensayos eran así. Y ahora, por ejemplo, año 2015, cuando hicimos este concierto, como te decía, o 2017 también, ya hay, nadie tiene lugar, nadie tiene tiempo, somos todos adultos, todos tenemos familia, y entonces es distinto. Y tenemos que alquilar salas. Pero bueno, si uno las toma con cariño, te va gustando, pero no es tu lugar. Es como tocar en el living de otro, ¿viste? Es así. Pero hay, qué sé yo, muchos grandes recuerdos de distintos ensayos. Porque uno quiere, digamos, más allá de querer que la canción salga bien, siempre está el compartir una bebida, muchos cigarrillos. En esa época se fumaba un montón. Asados, o sea que la excusa era el ensayo, ¿no? Después todo lo demás era para hacer eso, para, a lo mejor después ni tocábamos, pero comíamos bien. Lo más difícil para un músico es, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, es entender que el producto que tiene, o sea, es entender que su trabajo de músico no termina cuando el producto está terminado, me parece a mí. Un músico genera algo, inventa una canción, hace una melodía, graba esa canción, la tiene en su mano. Y yo creo que ese músico tiene que estar preparado para saber qué hacer con eso que tiene en la mano. Cómo venderlo, con quién hay que hablar, con quién tenés que relacionarte, cómo tiene que llegar esa música que tenés en tus manos a donde vos quieras que llegue, que sería una radio, o que suene, o que se grabe un CD, o que, qué sé yo, que suene en todas partes. A mí me parece que eso también, ese trabajo, yo lo he escuchado, he ido a ciertos
encuentros y congresos en Buenos Aires también, donde hablaban precisamente de el músico independiente, del trabajo externo. Me parece que es una prioridad ante la vocación de ser músico, saber venderse. Es eso. ¿Anécdota que se pueda contar? Que casi ninguna. No, sí, muchas. Tengo una anécdota muy divertida y linda. Sí, linda. En el año 2001, cuando nosotros nos fuimos con Luis a Villa Gesell, paramos unos días en Mar Azul, en un camping. Y tocábamos en un bar que está sobre ahí, lleno, es un lugar paradisíaco, Mar Azul, donde hay pinos, cabañitas y a una cuadra hasta el mar, y nada más. Y hay un bar ahí que se llama Mr. Bong. Y nosotros tocábamos, o sea, yo, por ejemplo, actuaba el lunes con Amor de Todas Maneras, el miércoles habíamos inventado un recital con Luis, y el viernes actuaba de nuevo y así. Y en ese mismo bar todos los veranos actúa y vive arriba en un altillo Celeste Carballo. Entonces, medio que nos hicimos amigos ahí, va, de cruzarnos, ¿no? Y un día, estando nosotros, yo estaba en el, que es una telefónica que tienen, donde había dos computadoras como para mandar mensajes de Yahoo, no me acuerdo qué era en esa época, no me acuerdo qué era. Un MSN. Y al lado mío estaba ella, estaba Celeste Carballo. Entonces le digo, ¿sabes qué canción me gusta? Una que vos tocaste el otro día, me gusta mucho. Bueno, me dice, venite al bar que te la enseño. ¿Cuándo? No sé, dice, ¿querés venir ahora? Bueno, digo, vamos, qué sé yo. Entonces fuimos al bar, que eran las 5 de la tarde, el bar estaba, no estaba abierto al público, porque abría de noche, y estaban todas las mesas vacías, y nos sentamos los dos en una, frente a frente en una mesa, y ella me dice, anda anotando, tuc, 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 y yo anotaba la letra y los acordes. Y después ella, cuando terminó, me dice, ¿listo? ¿La tenés? Sí, tócala. Tócala delante mío que quiero escucharte. Y la toqué, bueno, me salió más o menos. Entonces me dice, bueno, ¿listo? Listo, gracias, Celeste, muchas gracias. No, 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 dice, gracias no. Dice, ahora enseñame una voz a mí. Y ahí fue donde le enseñé la canción. Si querés, las cantamos. Dentro de un disco acústico, pero muy bluesero, aparecía este tema. Hay mucho más en el mundo que el amor y tu historia. Hay un antes, un después y una hora. Una distancia salvaje no ahoga un recuerdo latente. Un secreto que siempre se advierte. No llamarás a la puerta, no tendrá cura mi herida. Mucho más que después, hay un todavía. Y una zambita triste quisiera estar más contenta. Tal vez te ande extrañando y con razón hace. Bueno, ahí estaba. Después sigue la segunda parte divina, una zambita chiquitita, hermosa. Y entonces después yo digo, ¿qué te enseño, Celeste? No sé, dice, vos sos de Santa Fe, tenés que enseñarme algo. Y en ese momento, Jorge van der Mole había sacado Oración del Remanso y Mercedes Sosa se la había pedido para grabar. Y entonces me animé y le dije, bueno, yo te voy a cantar esta, a lo mejor vos ya la conocés porque la cantó Mercedes Sosa. Bueno, al final no la conocía y se emocionó un montón. Y le canté un pedacito de Oración de Remanso, ¿eh?
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en el canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Bueno, y ahí, Cristo de las redes, que era la historia de cuando los pescadores salían a la mañana temprano allí en las islas que están frente a Rosario y le rezaban a un Cristo de las redes que estaba ahí para que tengan buena pesca, ¿no? Un tema maravilloso, ya muy conocido, y bueno, y que a Celeste Carballo le gustó mucho. Así que ese encuentro ahí, un cara a cara, un tete a tete, unos 45 minutos, los dos solos cantándonos, fue una anécdota muy divertida. Y momentos emotivos con la música de emoción, así de lagrimear, tuve muchas. Vos calculás que, bueno, en el año 2017, cuando hicimos el aniversario del rock nacional aquí, mi hijo Benito cantó conmigo. En el año 2015, cuando hicimos la música sigue, Tamara, mi esposa, cantó conmigo. Que digo que salió del ámbito de la cocina, porque nosotros somos muy cocineros y cocinamos y cantamos mucho juntos. Ella tiene una voz excelente. Y entonces cantamos mucho en la cocina y mientras cocinamos. Eso los chicos, nuestros hijos, lo sienten también. Y a mí me gusta eso, que fue algo que yo lo recibí de otra forma. Yo lo recibí por el wingofón. Mi papá y mi mamá no canturreaban tanto como nosotros. Bueno, y esa vez acá pudimos hacerlo. No sé, momentos emotivos con la música. Paul McCartney en River. Paul McCartney en River fue para mí, lo nombro y tengo piel de gallina, de haber estado ahí en ese momento. Michael Jackson en River. Fue una vivencia que no me lo olvido nunca en la vida. Me motivan mucho las canciones. Estoy ahora medio viejo llorón, ¿viste? Entonces ahora lloro por todo. Ahora escucho una canción, lloro. El domingo estaba a la tarde viendo Notting Hill, la vi por décima cuarta vez y cuando ella le dice soy solamente una chica delante de un chico pidiéndole que la ame, hago ¡rah! Y me largo a llorar con todo. Estoy muy llorón. Pero la canción te va llevando hasta, y si vos realmente sentís lo que dice, que creo que es también otra de las cosas que vos me preguntabas antes con respecto a qué tiene que tener en cuenta el músico, si vos entendés lo que dice la letra y seguís y creés en lo que estás cantando, te moviliza todo el cuerpo hasta que se te llenan los ojos de lágrimas, pero sin querer. Esa motivación es muy importante y no faltó nunca, nunca, nunca. Bueno, con respecto a los gustos musicales, de chico siempre, nunca me gustó el rock así medio potente, después de grande sí, pero de chico iba más por otro lado porque quería yo aprenderme las canciones para cantarlas, entonces escuchaba otras cosas. Hasta que pude salir de esa música era, qué sé yo, como te decía antes, Serrat, Palito Ortega, Perales. Me sé muchas canciones de Perales. Y después cuando conocí la música nacional, cuando empezamos a tocarla también, me incliné por ese lado, por la música nacional. Y después cuando uno va abriendo un
poco el oído, iba conociendo, iba sabiendo que la música tiene otros tintes de acuerdo a los países, de acuerdo a los continentes, por qué se fusionan uno con otros. Y bueno, entonces todo lo que tiene que ver con el soul, todo lo que tiene que ver con el funky, siempre me gustó muchísimo. Tengo, creo que todos los discos de Prince, y todos los discos de Police, y en esa época yo escuchaba eso. Rock inglés, viste, también mucho. Y después, cuando me fui poniendo más adulto, bajé, viste. Llegué a ver recitales en vivo de rock pesado, ¿entendés? Creo que ese fue el punto máximo. Después de ahí empecé a bajar hasta ahora, cuando hace unos años descubrí Jorge Drexler y Kevin Johansen, Pedro Aznar, bueno, y fue por ese lado también todos mis recitales. He hecho recitales homenajeando, cantando a Jorge Drexler, y un poco fue pasando por ahí, o sea, fue bajando hasta ahora ya soy de ese tipo de recitales, más chiquititos, intimistas. De hecho, la semana pasada estuve por streaming con Sandra Mianovich y me vi el recital de ella, que fue fantástico. Pero me gusta más eso, viste, con un vasito de vino y ya está. Y eso, los gustos musicales míos. Simple Red, por ejemplo, también es una música que me encanta, pero siempre uno le encuentra cosas nuevas a las canciones. Viste, voy a decir, mirá lo que hicieron esto, mirá el baterista o el bajista, fíjate lo que hizo el Colorado ese, qué bien que canta, viste, y no lo puedes creer. Ese tipo de música fue la que, si tengo que juntar así 4 o 5 bandas, son esas. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Pero si me tengo que definir, sería tenaz, como para no definir el resto de las cosas malas que tengo. Como músico no soy tan tenaz, porque si no hubiese seguido la carrera de músico. A mí hay cosas que enseguida me llaman la atención. Y puntualmente le dedico un párrafo especial, que son las letras de las canciones. Me encantan las canciones, me encanta entender las canciones. Y hurgo por saber por qué el autor la escribió, a quién se la escribió, cómo fue ese día, de dónde surgió esa inspiración. Obviamente que la música también me gusta mucho, la que acompaña la melodía. Pero soy más de las letras, soy más letrista.
Y bueno, yo, de verdad, si hubiese sido más tenaz con esto, hubiese estado, me hubiese dedicado profesionalmente. Pero bueno, viste, la vida te da sorpresas. Y nada, te va llevando por otros lados. Si uno se deja llevar, también. Pero nunca es tarde. Yo creo que muchas veces uno tiene... Yo tengo un juego que me lo hago a mí mismo y que también lo llevé a terapia, pero lo hago a mí mismo, que es imaginarme la línea histórica de mi vida y ver en toda esa línea histórica cuáles fueron los puntos bisagras, los puntos así de el codo. ¿Por qué? Si yo elegí esto y hubiese elegido esto, me iba por otro lado. Es como, los libritos esos de ¿cómo? Elige tu propia aventura. Así. Una cosa así. Digo, y me parece que la pregunta pasa por ese lado. Muchísimas veces yo tuve ganas de tirar todo y, y barajar y dar de nuevo. Sería una cosa así. Así, bueno, me voy a vivir al mar. Me voy a vivir a la orilla del mar. ¿Pero cómo? Y no sé. Ya no puedo más. Bueno. Sin querer meterme en temas políticos y ni mucho menos, eso también ayuda a que uno pueda sentirse días de sentirse derrotado. Tampoco sé de dónde saco las fuerzas para seguir. Sí, las sé. Tengo mi familia, obviamente, que está conmigo. Pero digo, de uno a veces se siente tan derrotado que tiene que seguir. Y se pueden hacer los cambios. Viré muchísimas veces en mi vida. Fui de todo, aparte de tocar la guitarra. Vendí diarios, qué sé yo, ahora vendo pollos. Pero estuve trabajando en un estudio de diseño gráfico que tuve mío, pero estuve en una agencia de publicidad también. Trabajé de cartero en Buenos Aires. No sé, digo, uno se va transformando. Aunque habría que no tener... Hay un peligro, como en el cuento de Dolina, que se llama El hombre que se transformaba demasiado. Y es peligroso cuando te transformas demasiado. Pero si llegás hasta ahí, está bien y es muy aventurero. Esta respuesta para mí es así... No tiene otra respuesta. Para mí es eso. Es eso y nada más. La música salva. Y a mí me salvó la vida. La música salva. También enseña, también te acompaña, también, qué sé yo. Pero sobre todas las cosas, la música es salvadora. Yo creo que esa es la definición más exacta de lo que yo pienso. Y a mí sí me salvó la vida. Hubo momentos en que yo, sin la música, hubiese tomado otro tipo de determinaciones, a lo mejor, otro tipo, hubiese elegido otras cosas, o no sé, los caminos que te... Cuando vos conocés la música, conocés autores también, y esos autores te llevan a autores literarios, entonces conocés la literatura, y entonces empezás a leer libros, y entonces te empezás a llenar de cosas alrededor tuyo que te lo trajo la música sin querer, ¿me entendés? Y ese caparazón que tiene uno con el que va viviendo me parece que es el también, es un escudo de superhéroe. Esta canción se llama Una Vuelta Más. Piazzolla llora, su musgo ciudadano, con humo de escapes y olor a pizzería. Tantos domingos y tanta gente,
con ese sol. Con canillitas gritones y trenes horizontales, los semáforos no saben de justicia. Huguito el solterón muere crucificado en un radiador Toyota. Y en los parques algunos padres preocupados se pintan una risa de payasos para alegrar a sus hijos inocentes, a sus hijos inocentes. Y aquel sol de los héroes florece de engaño, un engaño de toboganes, hamaca y pororó. No, la poesía no la tiene Buenos Aires, sino los que la viven, la sufren o la gozan. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte, pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerdan la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay dime con mi fin. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Yo he visto a la garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora mi corazón con el mío. Yo he visto una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina, yo, pa' matar ese gavilán que no me deja gallina, yo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena,
Vengo ante... Guitarra, Banda en Fuga, de The Wings, Piano Bar, de Charly García, Pedro Aznar, Rubén Goldín, The Wings, Paul McCartney en River, Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, El Gran Pez, de Tim Burton, cualquier escenario. Siempre, siempre el camino que me acerca a mi ciudad.